No me entendió porque no anda. ¿El qué? A ver. Que mejor funciona el estado. Lo de la capa es muy importante porque en cuanto se realice la primera capa, ya como la capa va una encima de la otra, si la primera se mueve, ya se te parajusta todo. Uno de los problemas que tiene la impresora es la lentitud a la hora de imprimir. Estamos hablando de, por ejemplo, esta torre, la de Igual Calovera. Esto fue con fotos. ¿Salieron? Tía, ¿salieron algunos? No, si eso es bueno. ¿Qué? David. Prepárame más objetos para mañana, que yo mañana es mi último día. Una capa, sube un pelín, imprime otra capa y así te imprime las figuras como tengo, bueno, que tienes ahí, figuritas. Y puedes elegir el diámetro. Y luego también aquí, configuración de la impresora. Como por ejemplo, la altura de las capas, entre otras. Como podéis ver aquí, por este momento. Tuve que añadir demasiada nota nueva para poder componer. Que yo, como tengo truco, soy músico. Factor. Ya me dijo Gina. Voy a intentar. ¿Para qué vos? Tú tendrías que. No tiene fuerza para subir. Venga ya. Tiene mucho peso. ¿Sí? Las pilas pesan mucho. Necesito una rueda más gruesa. Necesito una rueda más gruesa. Si estuviera más alto y fuera más de más grueso, sube. ¿Has visto algo de las copias? Sí. A ver cómo lo ha hecho. Es el código, ¿no? Sí, tengo. ¿Y el tema de las partituras y tú las? Primero son aquí lo tengo. Las notas. Se declara, bueno, primero la librería y después se declaran las notas. Son frecuencias con hercios. La cosa es que yo tengo que añadir muchas porque hay notas agudas, bemoles, sostenidos. Pues yo entiendo de esto. Luego he declarado las variables para saber cuánto dura cada nota, sobre corchea, blanca, negra. El setup no tiene nada. Y ahora en el loop tiene la función zumador tone, pone pi, la nota y la duración de esa nota. Luego el delay para que se mantenga sonando. Y siguiendo la partitura, va poniendo cada una de las notas. Hay algunos delay extra porque son los tiempos que yo sé. Va poniendo todas las notas. Qué currero, tío. ¿Y las partituras que las ha sacado? Es fácil, se busca. Ah, vale, sí. Es de. Es sencilla, creo que era esta. Esa es, ¿no? Esa partitura. Pero hay nota aguda, sostenido y todo eso, yo lo he puesto yo de mi mano. Puntazo, tío. Dime cuando. Editar.
no había doña para aquella época en la universidad. Entonces, pues bueno, empecé a trabajar después de acabar aeronáuticos, en principio en la industria, y estuve mucho tiempo en industria hasta que acabé haciendo una oposición para entrar en la Dirección General de Aviación Civil, que ahora todavía existe, pero ha cambiado también. Y en aquella época es cuando yo empecé trabajando en temas de satélites, y en aquella época es cuando ya acabé trabajando en aviones, en particular como experto de aviónica. Antes de entrar en aviación civil, pues ya me había casado. Yo decidí que, como no hablaba muy bien inglés, me iba a Reino Unido a mejorar el inglés y a trabajar allí. Y precisamente... Ay, ponerlo a pantalla, a ver. ¿Grande? Ah, qué chulo, qué curro. Ah. ¿Y este? Ah, un piano, ¿no? A ver, ¿y el código lo tenéis? Ah, qué chulo, ¿el código? Sí, sí, se escucha. No, esa es la de Paralisa, la que se escucha de fondo. ¿Y el código qué tal? A ver el código. Wow. Qué chulo. A ver, vuelve a sacarlo, Carlos. Sácalo, déjalo en línea blanca. Eso forma parte de los robots que hicieron ellos. Ese que pone Carlos, el robot es eso, lo hicieron ellos tres. Bueno, su grupo entero, lo hicieron el año pasado. Está pendiente de que suban los bautizos, ¿sabes? Que era ¿El qué? ¿Cómo era el baile? Yeah.